Simon, I'm Fatima's husband. I'm Irish, we're standing here in Dublin. I just want to show my support for Venezuela and show my support for Operación Libertad and Juan Guaido. I want to encourage everyone to do the same and wherever they can to show their support for Venezuela. And we know there's going to be better days ahead. Mi nombre es Fatima Alvarado y estoy aquí hoy representando al pueblo de Venezuela, mi país, que amo con el alma. Quisiera recordarle a todos nuestros hermanos venezolanos que aportamos cada día pensando en nuestro país y compartiendo en las redes sociales lo que está pasando. Necesitamos informar a la gente oportunamente. Mi sangre, la espuma del mar. I would love to extend a warm invitation to all Venezuelans and all nationals of all Europe and specifically in Ireland to join and support our cause for freedom and democracy in Venezuela. Irish history and Venezuelan history are very similar in the fact that at this moment we are rising in order to pursue freedom and democracy in our country. Guaido is a legitimate president and Maduro is a self-proclaimed dictator slash president. When he decided to take over power and run fake elections, he not only laughed at the international community, but he's also imposing his tyrannical regime against the people. He's using the army and thugs to murder those who oppose him and go against all the opposition in the streets. We want you to empathize and support our cause and understand that this is not about left or right, this is about human rights and real people with real families and dreams and hopes who want to have dignity, life and peace, live in democracy and have the opportunity to elect a president legitimately. Thank you so much. Como una flor de Venezuela. Nosotros los venezolanos en el exilio hemos decidido el día de hoy, en respaldo a las acciones lideradas por nuestro presidente legítimo y constitucional Juan Guaidó, hemos decidido reunirnos para darle aliento a todos nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en Venezuela luchando por nuestro país. Y pues bueno, invitamos a todos los venezolanos y a todos los irlandeses y todas las nacionalidades que se unan por la libertad de nuestro país. Voy a prescribir rapidito unas palabras que dijo Juan Guaidó hoy en la concentración en Venezuela. No podemos permitir que la dictadura nos robe los sueños. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, líbranos del mal. Amén. Hacemos un llamado a la comunidad venezolana que reside acá en Dublín a que se una, que nosotros llevar el mensaje de la situación en Venezuela, que a luchar, a resistir, lo importante es resistir, porque esto va a pasar, van a venir aguas mansas, está pasando la tempestad, estamos viendo que estamos pasando la tempestad. Resistir, hermanos, resistir, familia, resistir, venezolanos, todas las personas de todos los países que viven en Venezuela, resistir, que vamos a salir de esto, vamos. Hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar, el tifón. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrad mi cuerpo. La Operación Libertad de Venezuela es por tu familia, por tus hijos, por los que están en casa y por los que estamos tan lejos de casa, y deseamos que ya esta pesadilla termine. ¡Venezuela! ¡Frío! ¡Viva Venezuela libre! ¡Maduro! ¡Venezuela!